Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Las partículas subatómicas se dividen en dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones son partículas que componen la materia y los bosones portan las fuerzas o interacciones. Entre ellos destaca el llamado bosón de Higgs, llamado erróneamente la partícula de Dios y que fue finalmente descubierto en el año 2012. A continuación nos explican en qué consiste. Pues es fundamental ir indagando sobre de qué está construido el universo. Mi rama de la física se llama física de partículas. Intenta entender el universo como la conexión de componentes mínimos de materia que interactúan entre sí. Para entender el mundo desde esta perspectiva necesitamos conocer todas las herramientas, todos los ladrillos que componen la realidad. El bosón de Higgs es uno de esos ladrillos. De hecho, más bien podría ser el cemento que une los ladrillos. Y por eso que es fundamental entender el mecanismo que hay detrás de este fenómeno para entender mejor el mundo en el que vivimos. El bosón de Higgs nos ha abierto los ojos a la realidad y a entender el funcionamiento del universo a su nivel más básico. La física cuántica es una de las teorías más fascinantes de la física, no solo porque muestra una realidad que es ajena a la intuición humana y que está escondida dentro del andamiaje del espacio y que por lo tanto forma parte fundamental de la realidad y la existencia, sino que además es una teoría que está abierta. Esto es debido a que es una teoría matemáticamente rigurosa, pero filosóficamente o digamos ya interpretativa, desde el punto de vista interpretativo, pues todavía no está claro qué representa la teoría misma. Eso da lugar a interpretaciones como la de los múltiples mundos, que no deja de ser una interpretación. Esto quiere decir es una conexión de las matemáticas de la teoría, que son firmes y coherentes y claras, con la realidad física. Estas interpretaciones le dan ese sentido. El de múltiples realidades es un esfuerzo, yo creo que a la desesperada, por dar sentido a una teoría que no lo tiene. Es curioso que cuando hablamos de física, teoría de cuerdas, parece que las cosas que el ser humano no conoce son las más abstractas o más complejas que están en el mundo de las ideas, pero básicamente las cosas que la ciencia se pregunta y que la física no es capaz de responder a día de hoy son las más básicas de todas. Y en ese sentido, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espacio? Son preguntas que el ser humano todavía no ha respondido y que continuamente caemos en puntos sin salida por culpa de esto. Las preguntas que has hecho tú son preguntas abiertas porque se sigue sin saber qué es el tiempo. Y no tiene sentido, a lo mejor. Es que nos empeñamos en darle sentido a todo y quizás no lo tiene. Quiero decir con esto que el ser humano intenta que la naturaleza encaje dentro de sus cajas de pensamiento. Pero a lo mejor las cajas de pensamiento del ser humano a la naturaleza no les dan igual y no caben. Entonces, a lo mejor es un esfuerzo titánico sin posibilidades de éxito el de intentar entender la naturaleza hasta la última consecuencia. Eso está dentro del propio mecanismo de hacer ciencia. Es un mecanismo que está continuamente en revisión, que es cíclico y que se retoma todo el tiempo. O sea, las leyes más antiguas, las teorías más enterradas dentro del conocimiento, incluso, por ejemplo, la ley de Newton, el principio de Arquímedes, todo eso está sujeto continuamente a revisión. Entonces, eso hace que el error sea parte persistente de la ciencia, que esté en su propio fundamento y que, por lo tanto, es un elemento más dentro del proceso científico y de hecho es uno que es fundamental para ir aproximándose a la verdad. Ahora toca dar un paso más, caminar.
hacia las estrellas. De ellas venimos. A ellas volvemos. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Karen Rivera, de Canal 22. A principios del siglo XIX se hallaron los primeros fósiles de dinosaurios y desde entonces los paleontólogos no han dejado de descubrir nuevas especies. En la actualidad se han identificado alrededor de 1,000. A esta nutrida lista se acaba de sumar una nueva especie en Brasil. Descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio en Brasil. El Museo Nacional de Río de Janeiro anunció el jueves que este muy raro terópodo vivió hace unos 70 u 80 millones de años en el sur del país. El animal de unos 80 centímetros de altura fue bautizado como Bertasaura leopoldinae y fue identificada tras el análisis de un conjunto de fósiles de cráneo, columna y mandíbula, entre otros, hallados en el municipio de Cruzeiro entre 2011 y 2014. El estudio conjunto con el Centro Paleontológico de la Universidad do Contestado fue publicado en la revista científica Nature. Se le atribuyen al ingeniero espacial Philip Bono, especializado en estructuras y en propulsión, la visión de crear cohetes reutilizables. El científico que trabajó en la fabricación de vehículos como Saturno V soñó a mediados del siglo pasado lo que hoy la empresa SpaceX ha hecho una realidad. Este hecho se ha convertido en un factor de presión para otras agencias espaciales que buscan no quedarse atrás en la carrera espacial. Europa intenta ponerse al día en la carrera espacial. Este lunes, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, anunció que el grupo Ariane desarrollará un nuevo lanzador, más pequeño pero sobre todo reutilizable. Se trata, en efecto, de competir con SpaceX, el gigante estadounidense del sector. Al desarrollar un lanzador que permite aterrizar, la empresa ha sido capaz de reducir significativamente el precio del lanzamiento de un satélite y ganar una ventaja significativa sobre Ariane, que ha perdido el tren, en palabras del ministro. Este lanzador europeo, llamado Maya, debería estar operativo en 2026 y se ensamblará en la planta francesa de Ariane en Vernon. Podría suponer la contratación de 200 personas en los próximos años. Se le conoce como lagarto enchaquirado o heloderma. Es un reptil muy raro y en serio peligro de extinción, pues se calcula que apenas quedan unos 500 ejemplares. Esta es la lucha desesperada por salvar a esta emblemática especie. El heloderma es una especie de lagarto venenoso endémico del bosque seco del Valle de Motagua, en Guatemala, que se resiste a desaparecer. Es víctima del tráfico ilegal y de la caza, además de otros mitos que giran en torno a él. La esperanza para frenar la extinción de los últimos 500 ejemplares del reptil se encuentra bajo el manto de la Reserva Natural Heloderma de la asociación privada denominada Zootropic, en la que trabaja Gilberto Salazar como guardarrecursos de la reserva. Y ahora pues ya hacemos cuentas con unos varios, ya hemos sacado bastante adelante de como estaban. Y ya pues muchos, pues los que no los conocían, pues ya mucha gente ya los conoce, ya los agarran, ya les perdieron ese miedo que tenían, ¿va? Porque si la sombra tuya... Salazar se encarga de su cuidado y rescate, y también de alimentarlos cuando se recuperan en los recintos diseñados para mantener su hábitat. Posteriormente, son liberados con un chip que mide cada movimiento. Guatemala cuenta con alrededor de 2.300 especies de flora y fauna en peligro de extinción, y es considerada como una de las naciones más biodiversas del mundo. La revolución de la impresión en tercera dimensión parece estar llegando a su clímax con la impresión de casas habitación, un proyecto que promete no solo ahorrar costos y materiales, sino iniciar la nueva era de los desarrollos inmobiliarios. Casa de hormigón se imprimió en solo 3 semanas utilizando una novedosa tecnología de impresión 3D. La directora del proyecto en Camp C, el Campus Experimental de Arquitectura Sostenible, donde se construyó la vivienda, nos cuenta más sobre las ventajas de esta revolucionaria técnica de construcción y sobre lo que aún queda por mejorar.
Esta tecnología tiene muchas ventajas. Por ejemplo, utilizamos menos material para imprimir, porque solo imprimimos allí donde se necesita el material. También tenemos menos residuos, porque, por ejemplo, no necesitamos moldes para verter el hormigón. Necesitamos menos transporte a la obra. También hay una gran ventaja en la variedad de formas que puede tener el diseño final de la casa. Pero ¿por qué las empresas aún no utilizan tanto esta tecnología? Porque también hay algunas desventajas, algunas técnicas que hay que explorar aún más. Por ejemplo, cuando se hace el diseño, hay que transformarlo en un diseño imprimible y se necesita el software adecuado para hacerlo. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Regresamos en un momento con lo mejor de la ciencia y la cultura. Los servicios ecosistémicos o ambientales son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta. Para la Organización de las Naciones Unidas, estos servicios son esenciales para la vida, por lo que la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos se deben utilizar de forma responsable para las presentes y las futuras generaciones. Enclavada en las montañas de Costa Rica, en los márgenes del río Cajón, esta finca de 200 hectáreas conserva la mitad de su superficie para bosque. El dueño, Alberto Sáenz, combina la cría de animales con la naturaleza. A cambio, el Estado de Costa Rica le desembolsa anualmente $64 por hectárea. Bueno, yo amo a mis hijos y a mis nietos y quiero que vivan en un planeta que es la única casa que tenemos. Y quiero que se conserve y se conserve como originalmente Dios es, llena de bosques y de vegetación y animales y de pajaritos. Fincas como la de Alberto Sáenz son parte del programa de pagos de servicios ambientales que reconoce financieramente a quienes protegen la naturaleza y que le valió a Costa Rica distinciones como el premio Earthshot, otorgado por la corona inglesa. Gilmar Navarrete, director de Servicios Ambientales, explica que para mantener esta iniciativa de $26 millones desde hace 25 años, el país captura el 3,5% del impuesto a los combustibles. Actualmente el programa de pago por servicios ambientales cubre alrededor de 350 mil hectáreas, esto distribuido en 6 mil contratos que hemos firmado con dueños de finca. Esta política hizo de Costa Rica el primer país de América Latina que detuvo y revirtió la deforestación. Así se conservan especies únicas como la rana arborícola de potrero, que vive en la Reserva Biológica de Monteverde, al noroeste del país. Junto al cambio climático, la deforestación es la principal amenaza a las faunas autóctonas. Hay especies que, pese a los avances actuales, ya no se pueden recuperar. Pues a finales de la década de los 80, de esos años, pues hubo un impacto bastante significativo en muchas poblaciones de especies, incluyendo pues el sapo dorado y la rana arlequín, pues que esos se dejaron de observar. En este bosque de más de 30.000 hectáreas, donde habita el 2,5% de la biodiversidad de todo el mundo, se encuentra además la mitad del agua que se necesita para generar el 50% de la energía eléctrica renovable de Costa Rica. Estos árboles acá en el bosque nuboso funcionan como una gran esponja que atrapan el agua de las nubes, ¿verdad? Y ayudan como a capturarla y luego a filtrarla y luego hace que suavemente esa agua penetre el suelo y se haga disponible en los ojos de agua, en los mantos acuíferos, ¿verdad? Monteverde es cuna de más de 3.200 especies de árboles y plantas. Conservarlas y proteger el resto de los bosques es una política de Estado en Costa Rica. El país centroamericano hoy goza de una imagen más positiva en el mundo
y su naturaleza espectacular atrae a cada vez más turistas. Los servicios ambientales son una solución basada en la naturaleza y es algo que desde Costa Rica llamamos a expandir en el resto del mundo, porque permite el crecimiento económico, como lo ha hecho en nuestro caso con el turismo, porque permite expandir la cobertura forestal, que en Costa Rica pasó de 1980 a 20%, actualmente más del 50%. Esto se ha logrado también con la colaboración de dueños de fincas como Alberto Sáenz, quien motiva a las nuevas generaciones a que se unan a la conservación. La cultura constituye un elemento estratégico para el desarrollo económico y la creación de empleo. Además, en una región que es una potencia en este sentido como Iberoamérica, la cultura contribuye a la cohesión de la sociedad y a la formación de ciudadanos libres. De ahí que los poderes públicos estén obligados a impulsar la actividad de las industrias culturales. Considerada tradicionalmente como algo secundario, la cultura es hoy fuente de economía y contribuye de buena manera al Producto Interno Bruto de Iberoamérica, como explica el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, el español Mariano Jabonero. La cultura contribuye al empleo, es una fuente importante de empleo. La cultura además es una fuente de economía. Pensemos que en nuestra región la cultura contribuye al PIB de la región entre un 2 a 4%. En una entrevista en Uruguay, con motivo del festejo de los 15 años de la firma de la Carta Cultural Iberoamericana, Jabonero deja clara la idea de que la cultura contribuye al empleo y que hay países como España en los que el sector cultural tiene un peso en el Producto Interno Bruto mayor que otros que se creen muy importantes. Esa percepción, esa valoración de la cultura con su impacto en el empleo y su impacto en la economía es un elemento que está motivando a los gobiernos de la región fuertemente. El incremento de la inversión en cultura poco a poco, lentamente, se va produciendo. La Carta Cultural Iberoamericana, el documento de mayor rango político y jurídico en materia cultural en la región, fue firmada durante la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo en 2006. En su 10º aniversario, fue actualizada para introducir la visión de género de la que carecía originalmente y la conmemoración de estos 3 lustros de existencia incluyen la celebración, hasta este viernes, de un Congreso de Cultura Iberoamericana que no pretende ser, en palabras de Jabonero, un hecho aislado, sino el motor de una agenda de desarrollo. En Costa Rica se les conoce como mascaradas a una tradición que se remonta a la época colonial en las que las comunidades se reunían en torno a las festividades taurinas para mostrar personajes tradicionales. La creación de estas máscaras representa todo un arte y tradición del que se enorgullecen en el país centroamericano. El Pisuicas, La Llorona, La Cegua y demás personajes legendarios salieron a las calles de Costa Rica durante el Día Nacional de la Mascarada. La historia de las mascaradas en Costa Rica se remonta a la época colonial en honor a la Virgen de los Ángeles en Cartago, la entonces capital del país. Así, cada 31 de octubre se celebra el Día Nacional de las Mascaradas para promover las costumbres propias del país y que la tradición siga viva. Entonces, los artesanos mascareros de todo el país son los encargados de darle vida a los personajes típicos de cada pueblo. Cristian Alfaro es un joven artesano mascarero de San Antonio de Desamparados, quien desde hace 12 años se dedica a la fabricación de máscaras. Mis papás me llevaban a los recorridos de las máscaras de acá de San Antonio, entonces yo crecí prácticamente en el mundo de las máscaras, ya a la edad de los 12 años, por ahí más o menos, tuve mi primer acercamiento con lo que fue la creación de una máscara y hasta la fecha, ¿verdad? Que es en lo que principalmente me mantengo. San Antonio de Desamparados es el único lugar del país donde las máscaras llevan números que cada participante puede conservar durante muchos años. Las máscaras se pueden elaborar con diversos materiales, desde el tradicional papel hasta fibra de vidrio, pero todas tienen un molde de barro hecho a la medida de cada máscara, por lo que no hay dos iguales en todo el país. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua. Mejor llorar de alegría que llorar de dolor,
Con estas elocuentes palabras, el payaso Capuch ha hecho un verdadero acto heroico para llevar alegría a los barrios azotados por la violencia en El Salvador. El payaso Capuch sacó su espectáculo de magia y malabarismo del teatro y lo llevó a una colonia de El Salvador, considerada peligrosa por la violencia generada por las pandillas y por otros fenómenos que se han agudizado por la pandemia de la COVID-19. Es mejor llorar de alegría que llorar de tristeza al ver tanta violencia. Estamos acercando el arte muchas veces a lugares donde la gente no tiene acceso, por ejemplo, a ir a ver una obra de teatro. A Capuch solo le bastó la calle de acceso a la populosa colonia San José, ubicada en el municipio de Soyapango, unas cuantas sillas y sonido para realizar su espectáculo artístico que incluyó malabares y magia y con el cual sacó risas a pequeños y grandes. Los artistas pues tenemos también ese compromiso de descentralizar el arte, ¿verdad? No solamente en el teatro, también en la calle, en las comunidades, a los niños, niñas que no tienen la posibilidad de poder pagar un boleto, de poder trasladarse hasta el teatro. El artista, cuyo nombre es Eber López, fue parte del 8º Festival Internacional de Clown Escénico, que se llevó a cabo a finales de octubre de forma virtual y con funciones presenciales de artistas salvadoreños en colonias, escuelas y otros espacios abiertos. El método clown permite una mayor interacción entre el artista y el público. Es una especie de circo social en el que los espectáculos son trasladados del teatro y otros espacios culturales a la calle. Habla Valeria Juárez del colectivo Cirqueras El Salvador. El clown es jugar, es invitar a todos los niños y niñas a jugar sin ninguna distinción de género ni edades. El colectivo es integrado por 8 mujeres que realizan diversas artes escénicas y arte urbano y se presentan en calles, plazas y parques. Los artistas intercambian experiencias sobre el circo social para contribuir a cambiar realidades, para llevar un momento ameno y que los participantes, niños, jóvenes y adultos, disfruten y rían con espectáculos creados con historias del entorno. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.